Amigos, bienvenidos a este día tan especial, el bandara del gran maestro, Azur Maharaj Babasawan Singhi, cuyas fotos se ven aquí, el hombre con la barba blanca que cambió mi vida y las vidas de muchos miles de personas, hasta tal punto, que ellos llegaron a ser casi superhumanos, viviendo en un mundo lleno de ira y otros vicios, ellos llegaron a estar limpios. Se les desaparecieron los vicios comunes a todas las personas, no supieron lo que era la ira, aún en momentos en que era necesario, fue muy difícil para ellos estar enfadados. Tuvieron acceso a regiones de experiencia desconocidas para la mayoría de la gente, descubrieron la realidad de lo que es el alma, encontraron la verdad acerca de la creación y el creador y al final se fundieron con el creador, mientras estaban en el cuerpo humano. Este milagro extraordinario ocurrió debido a la asociación con el hombre de la barba blanca. Que esto sea posible, por sí mismo, es la cosa más milagrosa, que estando en esta creación, en un cuerpo humano, usted pueda tener acceso al creador dentro de usted mismo y fundirse con el creador y tener la misma experiencia que el creador tiene de todo el universo, mientras se permanece en el cuerpo humano, es más de lo que uno puede entender o describir. Y aún así, eso puede pasar y le pasó a mucha gente. La misma oportunidad existe hoy porque esto no fue un suceso único, que ocurrió solamente una vez. Ni alguna vez se ha visto en la historia de la humanidad que alguien vino como el único capaz de dar este regalo a los hijos comunes del Creador. Si todos somos hijos del mismo Creador, obviamente no debe haber discriminación, y que en un tiempo determinado, un regalo determinado, se ha dado a ellos y negado a los otros. Por eso, los grandes maestros, quienes son el creador personificado en sus propios cuerpos y quienes pueden volvernos como ellos mismos, han venido una y otra vez. Han venido en todos los tiempos. Ellos han venido cada vez que hay un buscador haciendo esfuerzos para conseguir la realidad y la verdad acerca de su verdadero hogar. El gran maestro, Asur Maharaj Baba Singhi fue solo uno de ellos. Los maestros vienen donde los buscadores están. Ellos vienen en respuesta a los buscadores. Aparecen en nuestras vidas debido a nuestra búsqueda. El buscador no necesita calificaciones especiales, excepto estar buscando. Todos los otros requerimientos indicados por la gente, por los libros, por maestros, son solamente para satisfacer nuestras mentes. El alma no requiere ningún otro requisito excepto la búsqueda por la verdad y por el verdadero hogar. Somos muy afortunados de que esta posibilidad existe para todos los buscadores, independiente de casta, credo, color de la piel o nacionalidad, no importa el sitio donde se encuentren ni la edad, hay potencial para descubrir la verdad dentro de usted mismo, sin importar sexo ni edad. La práctica que los místicos nos dan puede ser llevada a cabo por un niño de 5 años o un viejo de 100. No tiene limitaciones para nadie. Hoy he venido a rendir homenaje a mi maestro en el 2 de abril. Lo hago cada año porque me hace sentir que es una gran bendición que Él está todavía con nosotros. Él está todavía con las personas a quienes inició. Él está todavía disponible para nosotros. En la misma forma en que estaba cuando vivía en el cuerpo físico, para los que fueron sus iniciados, él nunca ha muerto, se llamó Sawan Sin porque nació en la estación lluviosa, que en la India es llamada Sawan. Los dos meses de la estación de lluvia son Sawan y Badon. Nació en julio durante la lluvia. Desde que lo conocí, supe que su gracia y bendiciones caen cada día como la lluvia sobre nosotros. Desde que Él dejó su estructura mortal, su cuerpo, las bendiciones han estado cayendo como lluvia, el 2 de abril de cada año, me doy cuenta que es un aguacero cada vez mayor, hoy es un gran aguacero, ustedes todos son bendecidos, lo mismo que yo, porque este es el día en que pueden obtener el máximo beneficio de las generosas bendiciones y gracia que están fluyendo hoy, para mí, Él está vivo y visible. Bendiciendo a todos los que se me han unido en este bandara, estoy muy agradecido con todos los que han venido a esta celebración. Bandara significa abundancia, abundancia de gracia. La cantidad de gracia que usted puede recibir hoy es tan única, que necesitamos esperar otro año por un segundo bandara. Claro que la gracia fluye cada día, cada momento. Pero cuando es especialmente un gran día de inmensas bendiciones como hoy, debemos voltear nuestra copa hacia arriba para que pueda ser llenada con la lluvia de gracia que está cayendo. Es muy importante tener nuestra copa en la posición correcta para recibir la gracia. La gracia cae como la lluvia. Si usted tiene una copa, si la mantiene boca abajo en la lluvia, nunca se llenará. Si la mantiene inclinada, solamente unas pocas gotas pueden caer dentro. Pero si la mantiene derecha bajo la lluvia, se llenará rápidamente. ¿De qué copa estoy hablando? Es la copa de nuestra atención. Todo depende de dónde está nuestra atención. Cuando ponemos nuestra atención en cosas del mundo, en los apegos que hemos creado hacia el mundo, la copa está boca abajo y no se llena. Cuando retiramos nuestra atención del mundo, sus objetos y la gente y la llevamos dentro, nuestra copa se coloca boca arriba y se llena de gracia. Hoy es un gran día para tener la experiencia de llenar la copa por medio de llevar la atención hacia adentro. Voy a tener una meditación especial con ustedes. Yo medito en una forma especial. Es un día especial para mí y usted puede convertirlo en un día especial para usted. Conocí al gran maestro por muchos años. Él me conoció aún más temprano. Me conoció antes de que naciera. Yo lo conocí 29 días después de nacer en esta forma física. Mi madre estaba en el quinto mes de embarazo y tuvo un sueño. Es un evento personal que comparto con ustedes hoy. Normalmente no lo hago mi madre estaba en el quinto mes de embarazo cuando sintió el bebé moviéndose dentro de ella y tuvo un sueño aquella noche en el sueño ella vio una muñeca de plástico en esos días en la india se vendían muñecas de plástico rosado ella vio un muñeco de plástico en la carpeta sobre la chimenea en el sueño ella dijo yo nunca coloque este muñeco como llegó aquí mientras miraba el muñeco este empezó a temblar y se convirtió en un bebé humano. El bebé levantó su mano aquí así, y empezó a hablar con ella. Ella se sorprendió tanto del sueño tan extraño, que se fue donde el gran maestro y se lo contó, y él dijo, Sí, esta es la señal del niño que viene, ¿quién nacerá de usted? Él ha estado enseñando mucho en el pasado. Permanecerá dictando conferencias en la siguiente vida, después de su nacimiento. Yo no tenía idea de esto, ella no me contó el sueño hasta mucho después, pero él me conoció antes de que naciera. Mi padre insistió mucho en llevar al bebé después del nacimiento a ver al gran maestro, quien había dicho esas cosas. Él quería llevar al bebé el día de Navidad, porque en esa época los británicos eran gobernantes, y la cristiandad estaba llegando en grande al país. El día de Navidad. El 25 de diciembre, era llamado el Gran Día. Él dijo: Deseo llevar al bebé el Gran Día a ver al Gran Maestro. Yo nací el 26 de noviembre. Mi abuela se opuso totalmente a la idea de sacar al bebé fuera de la casa antes de un periodo de 40 días. Ella dijo: Bajo ninguna circunstancia permitiré que este niño esté fuera de la casa antes de un periodo de 40 días. No se puede sacar el 25 de diciembre. Hubo un disgusto en la casa. Finalmente mi papá ganó. El 25 de diciembre empecé mi primer viaje fuera de la casita en Lahore, que es ahora Pakistán hacia el Dera Inmeas. La gente advirtió que no había carreteras apropiadas y que el bebé podría morir en el camino. Semejante bebé tan pequeño de 29 días no sobreviviría. Ellos afirmaron, no, no. Nosotros alquilaremos un carro de bueyes y llevaremos un colchón, tenderemos el colchón y tendremos una linda cobija. Viajé con gran lujo a los 29 días de edad hacia mi maestro. Cuando llegamos me llevaron al gran maestro. Él me miró y con su mano, me dio un pequeño, como lo llamaría, HMM una palmadita, no un golpe, una palmadita, sí, él me dio una palmadita en la mejilla y dijo me reconoces. Primeras palabras del gran maestro. Claro que en ese momento o muchos años después, no recordé esto. Pero me, contaron la historia. Mucho más tarde después de que me relacioné con el gran maestro, especialmente después de la iniciación, pude recordar este evento por mí mismo. No puedo olvidar lo que pasó en el primer encuentro con el gran maestro. En los primeros años el gran maestro estuvo pendiente de que me estuviesen cuidando bien. Él dio instrucciones a mis padres, nunca regañen a este bebé, nunca le peguen, nunca lo golpeen bajo ninguna circunstancia. Fui muy consentido después de eso. Ellos tuvieron que obedecer las órdenes del gran maestro, todo para mi beneficio. Crecí mimado, con una cuchara de oro en mi boca. Yo solía tener pesadillas. Tenía un sueño muy extraño. Cada noche, en la mañana cuando tenía cuatro o cinco años de edad tenía sueños de monstruos gigantes uno de esos gigantes se veía como una persona muy alta quien venía y danzaba con mucho ruido y me asustaba yo gritaba mirando al monstruo y mis padres decían está soñando y yo contestaba no no estoy soñando puedo oírlos no puedo abrir mis ojos me sentaba en la cama sin poder enfrentar ese monstruo Nunca me lastimó, nunca hizo algo, excepto su apariencia que era miedosa por sí misma, nunca me causó algo que me lastimara o me pusiera en peligro, pero su apariencia era miedosa, así que yo gritaba. Mis papás estaban muy preocupados que estaba pasando, porque esto ocurrió cada mañana durante siete días. Ellos tuvieron que ir donde el gran maestro y reportar el extraño sueño de su pequeño hijo. Esto lo asusta y él no puede superarlo. El gran maestro dijo: Este es el último esfuerzo de Kal, el poder negativo, para asustarlo. No se preocupen, ya se acabó. Nunca en mi vida eso volvió a pasar. Esto fue lo último, fue un gran evento para mí saber que hay un poder negativo. El poder negativo nos afecta de tal manera y afecta a la gente a través de la vida de modo que las personas viven con miedo. Fue una gran enseñanza que he entendido con el paso del tiempo y la intervención del gran maestro, intervención divina. Acabó con eso para siempre a la edad de tres o cuatro. Les estoy dando mi biografía si alguno la quiere escribir. Les estoy dando hoy a todos mi biografía. Generalmente no la cuento. Hoy conseguí permiso especial de mi maestro para revelar todos esos detalles personales de un buscador. A esa edad, a los tres, entre tres y cuatro, yo podía oír sonidos fuertes, sonidos de campanas, viniendo de algún lado. Siempre pensé que ellos venían de algún lugar afuera. Solía acercarme a la ventana de mi casa para saber de dónde venían los sonidos. No me parecía que venían de esa dirección, así que iba al otro lado de la casa para ver si venían de allí, y encontraba que no eran de allí. Todas las veces que miré, no pude determinar la dirección, quién estaba tocando las campanas y creando ese ruido, yo estaba inquieto por el hecho de que nadie más podía oírlo, mis padres decían, no, simplemente te lo estás imaginando, me inquietaba mucho que yo pudiera oír algo tan fuerte y ellos no, debo estar loco, algo pasaba conmigo, el sonido se mantuvo por años, hasta que me acostumbré. A la edad de cuatro, mi padre, quien era profesor en un colegio, fue transferido a Dharamsala, una ciudad en la colina en India, donde él enseñó en el colegio. Yo tenía cuatro años y estaba siendo entrenado para ir a la escuela primaria allí, para ir al mismo tipo de escuela elemental. Un día tres monjes indios, monjes budistas, llegaron con sus platos para pedir limosna, platos negros para pedir. Ellos pasaron de casa en casa pidiendo comida. Vinieron a nuestra casa y se sentaron. Había algo en la sala de nuestra casa en Daramsala. Y yo estaba afuera mirando a mi mamá hornear galletas, haciendo galleticas. Ellos esperaron pacientemente. Yo entré a echar una ojeada para ver quién era esa gente, que usaba capas budistas. Cuando ellos me vieron mirando, le preguntaron a mi padre, ¿es ese su hijo? Mi padre dijo. Si ellos dijeron le podemos hacer unas preguntas, mi padre contestó sí, ¿qué clase de preguntas? Él no habla su idioma, ni siquiera habla mucho. Ellos dijeron, escriba estas cinco preguntas y pídale a él las respuestas. Mi padre escribió cinco preguntas, me llamó y dijo, estos son invitados de Italia, huéspedes italianos. Son budistas y quieren saber las respuestas a estas cinco preguntas. ¿Tienes las respuestas? Yo contesté, si tengo cinco respuestas. Mi padre repitió las respuestas a los tres monjes, y los monjes dijeron, este niño pertenece a nosotros. Ellos dijeron, nos lo vamos a llevar. Mi padre contestó, ¿es esa una práctica normal para ustedes? Ir a la casa de alguna persona, hacer preguntas y llevarse los niños. Ellos dijeron, no, nunca hemos hecho esto antes. Pero este niño irá con nosotros. Él no le pertenece a usted. Luego, por consiguiente, mi madre llegó. ¿Qué está pasando? Estos señores hicieron preguntas a este niñito que tiene cuatro años y se lo quieren llevar. Ellos dijeron a mi padre, si no nos cree, pregúntele a él. Así que mi padre me preguntó, ¿quieres quedarte aquí o ir con ellos? Yo contesté, ir con ellos y me fui con ellos. Pensaron que era un chiste y que iría hasta el portón y me devolvería. No lo hice. Fueron hasta la puerta y yo me marché con los tres monjes. Había un cruce a cien yardas. Cuando cruzamos, ellos no podían verme. Desaparecí con los tres monjes. Me fui con ellos. Yo era pequeño. Prepararon té, o lo que ellos llaman cava, lo sirvieron y yo tomé algo. Me sentí feliz en ese ambiente como si estuviera ahora en mi lugar correcto. Nunca se me ocurrió, que había dejado mi hogar. Sentí que estaba en el lugar correcto, este era mi lugar. Mis padres, muy preocupados, no me podían ver y reportaron a la policía. Los monjes, por ser italianos, habían registrado con la policía el lugar donde se quedaban. Esta era una choza. La policía vino y dijo, ¿cómo pudieron llevarse al niño? Ellos contestaron: El niño vino con nosotros por su propia voluntad. Lo tomamos de su papá y su mamá. Así que, muy a mi pesar, fui llevado de regreso con mis padres. Así continué hasta que empecé a ir frecuentemente a aldera para ver al gran maestro una y otra vez. Él se convirtió en un niño para mí. Él jugaba como un niño. Me tenía un especial cariño. Tenía una fe y confianza en mí que nadie más tenía. De hecho, en el primer aniversario de mi nacimiento, hubo un bandara un mes más tarde, el 29 de diciembre de 1927. Yo tenía un año y un mes, escasamente era capaz de gatear o pararme, ni siquiera me sentaba bien. En ese día de bandara el gran maestro pidió a papá, cuando me llevó al satsang había más público que en el principio el gran maestro dijo, Pon al bebé en el estrado, cerca de mi papá contestó, maestro, él está muy pequeño, ni siquiera se puede sentar por largo tiempo. Ponlo en el estrado. El gran maestro era a veces muy enérgico. Mi padre no tuvo otra alternativa, sino ponerme allí, y yo sin ningún temor, me senté allí como un bebé tan rígido, que permanecí todo el bandara, todo el periodo, sin un moverme. El gran maestro sabía que yo podía hacerlo. Mi padre no lo sabía, mi padre tomó una foto que yo vi mucho más tarde, y pregunté, ¿quién es ese niñito sentado con el gran maestro? Bueno, eres tú, yo tomé esta foto, el gran maestro iba y jugaba como si fuera de la familia, así que él me dio mucho cariño personalmente tanto como no se consigue normalmente en este mundo. Mi sonido continuaba. Un día mi abuelo decidió este niño debe recibir la mitad de la iniciación. El gran maestro solía dar la mitad de la iniciación a los niños que estaban listos. La mitad de la iniciación consistía en enseñarles cómo oír el sonido. Luego cuando ya eran adolescentes, él les daba la segunda parte. Les enseñaba cómo hacer simran, repetición, y completaba el proceso de iniciación. Él llamó a esto la mitad de la iniciación. A aquellos que ya eran adolescentes, él les daba la mitad de la iniciación, repetición del simran, y cuando progresaban, les daba la otra mitad del sonido, y la iniciación estaba completa. Él hacía esto con niños a muy temprana edad. Así es que mi abuelo, ¿Quién llegó a ser discípulo después de mi padre? Mi padre fue el primero en la familia en llegar a ser discípulo del gran maestro porque él se dio cuenta que era un gran profesor de filosofía. Mi padre era estudiante de filosofía y solía preguntar en la clase del metafísica acerca del libre albedrío, de Dios, de cómo estas cosas pueden estar juntas, etc. Los profesores no podían responder. El gran maestro contestó a sus preguntas, así que él dijo a sus profesores, encontré el real profesor de filosofía, quien responde mis preguntas. Después de esto todos los demás miembros de la familia llegaron a iniciarse con el gran maestro, lo mismo hizo mi abuelo quien era un viejo muy piadoso, que sabía las escrituras. Él me dijo, quiero llevarte, estábamos en el Quiero llevarte al maestro para que recibas la mitad de la iniciación. Así que me trajo donde estaba el maestro. El maestro me vio, me cogió de un brazo y dijo, ¿qué clase de iniciación quieres, salada o dulce? Yo lo había visto hacer eso con muchos niños. Había visto que él preguntaba a los niños, ¿cuál clase de iniciación quieres y ellos contestaban, dulce? Él tenía algunos dulces cerca, les daba dulces y ellos se iban. Me di cuenta que iba a pasar lo mismo conmigo y dije, no, 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 no de esa clase, yo quiero algo aquí dentro el serio y se quedó callado. Yo no estuve seguro si recibiría media iniciación o no, y pensé, ahora debo irme, ya se acabó el asunto de dulce y salado y él no ha dicho nada, pero él me tenía muy cogido de mi brazo, así que no pude salir corriendo. Había una selección llamada Chanti y él estaba examinando otros candidatos para iniciación y diciéndoles, ¿estás listo? Todavía no estás listo. Cuando la selección terminó, todavía no me había soltado el brazo. Él dijo, ven adentro, tendrás iniciación completa. Fue una sorpresa para todos, me dio la iniciación y fue una gran experiencia, porque recuerdo claramente las palabras que él usó como si estuviera hablado hoy. Las primeras palabras de la iniciación fueron tan importantes que formaron la base del conocimiento que ese hombre me dio. Las primeras palabras de la iniciación fueron, lo que yo he conseguido ha venido de mi maestro. Esto ha funcionado para mí. Te estoy dando esta iniciación y espero que esto funcionará para ti. Si encuentras algo mejor en cualquier momento, tómalo. No necesitas permiso te doy permiso por adelantado. Si encuentras algo mejor, tómalo. Cuando encuentres algo mejor, vienes y me dices, que yo también lo tomaré. Yo tomé muy seriamente las palabras del gran maestro y pensé que era mi deber buscar algo mejor. He buscado toda mi vida. Hace más de 75 años que ese evento ocurrió y todavía estoy buscando. No he encontrado nada mejor. Ni siquiera he encontrado a alguien que hable sobre algo mejor. Esa fue una gran experiencia, esa franqueza, el reto, vaya y encuentre algo mejor, fue una gran cosa para mí. Pero luego, algo raro pasó. Llegué a la casa, mi padre había recibido la información de mi abuelo. Tu hijo, Isuar, ha recibido iniciación completa por el gran maestro, lo cual es raro para un niño de su edad, ni siquiera tiene 10 años. Esta fue una excepción que él hizo, mi padre estaba feliz. Lleno de gozo, otros satsangis vinieron y le dijeron, ¿cuáles son las buenas noticias? Mi hijo recibió iniciación completa. Ellos contestaron, estamos muy tristes al oír eso. Los que dijeron que estaban tristes porque yo había sido iniciado, eran seguidores del gran maestro. Y dijeron, ¿te das cuenta de lo que ha pasado? Lo has hecho iniciar a tan temprana edad. Cuando él crezca pensará que lo adoctrinaste y no tendrá oportunidad de buscar algo por él mismo. Por eso no es bueno para el niño. Le has debido permitir crecer, buscar por él mismo, y luego encontrar lo que es apropiado para él. Hiciste algo muy malo. Mis padres estaban aterrados, pero yo alcancé a oír esta conversación desde otra habitación. Yo estuve de acuerdo con ellos, y dije, qué cosa tan tonta. Estoy pensando que recibí algo grande y lo recibí sin saber si hay otra cosa disponible. Nunca tuve oportunidad de examinar las cosas. Es solamente, porque nací en esta familia que estoy siguiendo este camino, de ninguna manera es justo, conmigo. Yo debería tener la oportunidad de ver qué más hay disponible y escoger. Luego me di cuenta de que todos los niños en el mundo tienen esta desventaja que son adoctrinados por la religión, la creencia espiritual de sus padres. Cuando tienen ellos oportunidad de decidir lo que quieren, yo creo, como una nota a pie de página, que yo era más maduro en mi pensamiento en esa época, que lo que soy ahora, he debido crecer en reversa. Yo solía sentir que era muy viejo, cuando era joven, y me siento pequeño como soy ahora, así es que yo creo que he crecido en reversa. Esos pensamientos me llegaron muy fuertes, que esa no es la forma de llegar a un camino espiritual, porque mi padre cree en algo, mi familia cree en algo, yo lo debo seguir. Cuando tuve la oportunidad de analizar algo, lo primero que pasó después de esto, fue que el sonido que estaba llegando por todos esos años, cesó. La gente oye el sonido después de la iniciación, mi sonido cesó después de la iniciación. No podía oír nada y me convertí en un rebelde, en contra del sendero, porque nunca tuve la oportunidad de hacer mi propia selección, de examinar lo que había disponible en este mundo y qué disciplina espiritual se podía seguir. Luego empecé una búsqueda, en mis años de adolescente, todos los ocho años. Fui un rebelde en contra del sendero, debido a los dos satsangis que le dijeron a mi papá que esta era una injusticia contra el niño. Ellos hablaron además del ejemplo de otro niño que fue iniciado a los once, era el hijo de un gran discípulo del Gran Maestro. El discípulo era Bajgazin, a quien el Gran Maestro en un tiempo lo nombró como su sucesor. Su hijo hoy es un abogado practicante quien me ha preguntado muchas veces cómo puedo seguir ciegamente una fe, porque mi padre cree, todavía él no se ha reconciliado con el sendero. Ellos dijeron, ¿te acuerdas de este caso?, cariñosamente, lo llamaba Nicky. ¿Sabes el caso de Nicky?, como él fue iniciado cuando era muy joven, y cuando creció se fue en contra del sendero. Él dijo que nunca tuvo oportunidad, que fue forzado. No se puede forzar un camino espiritual. Luego empecé mi recorrido para examinar las opciones disponibles. Todos mis años de adolescente y aun los primeros años del bachillerato fueron gastados en la búsqueda. Me metí en las religiones, fui bautizado, me convertí al islamismo y a otras religiones. Fui a centros de yoga, practiqué kundalini y hatha yoga. Fui con Yogis a lugares donde ellos le dan arena y semillas de mostaza, una bebida que lo hace impotente y sexualmente inactivo. Ese es un requerimiento de la secta para ser un buen Yogi. Practique todas esas cosas. Practique eso. Tan descabellado para ver si había algo mejor que lo que yo había recibido del gran maestro. Todos esos años los gasté tratando de descubrir algo más. Después de ocho años volví al gran maestro, maestro, examiné todo lo que hay. Él dijo, estoy muy contento de oír eso. Hoy, con más de 86 años, puedo decirles que estoy seguro. Él me mandó a esto. Hoy conozco yo y otra gente y sé exactamente lo que ellos están haciendo, porque yo lo hice, no es que lo haya oído de ellos. Estoy recordando lo que hice. Por esto puedo contestar las preguntas de ellos también puedo decirles exactamente lo que están haciendo. Yo pasé por ahí, él me dio buen entrenamiento, me puso en el ritmo correcto. Después de eso, claro, una vez de vuelta en el camino, yo preguntaba al gran maestro, cada pequeña cosa que pasaba en mi vida, interna o externamente, yo preguntaba. En un momento él me pidió mantener un diario de los eventos, cualquier mal pensamiento o buen pensamiento, escribir todo. Buenos pensamientos y malos pensamientos. Todos tenemos. Todos hemos tenido. Dividimos los pensamientos en buenos y malos por medio de un proceso llamado conciencia. Nuestra conciencia nos dice, ¿cómo se puede deshacer de ellos? ¿Cómo saben ustedes que yo me deshice de ellos? De todas formas, el proceso del diario no duró mucho, porque me di cuenta de que no necesitaba un diario. Su gracia era inmensa. Fue tanta la gracia que vi. Le hice una pregunta tras otra. Cada experiencia interna que tenía, yo iba a preguntarle el significado a él. La última pregunta la hice en 1942. Nunca pregunté después de eso. No ha habido pregunta que pudiera hacer. Hasta el día de hoy, él ha contestado todas las preguntas en que yo pudiera pensar. Él ha contestado todas las preguntas que me han sido hechas a mí, después de eso, él hizo un milagro asombroso contestando preguntas, porque el resto de ellas fueron contestadas en mi interior. Todas las preguntas tienen respuesta dentro de nosotros. Al menos él me puso en el camino donde están las respuestas, y esto funcionó muy bien. No pregunté más. Unos pocos años... De 1942 a 1945 o 1946 fueron los mejores. Yo podía practicar fervorosamente la meditación. Dije, si realmente hay algo tan alto, tratémoslo completamente. No importa si tengo que meditar 8 o 10 horas por día, no importa en esos días puse un gran esfuerzo en ello. Luego llegaron los años sin esfuerzo, me di cuenta que los dos funcionaron bien, haciendo esfuerzo o no haciéndolo al final fue la misma cosa, dependiendo de su gracia y amor y dependiendo del esfuerzo, finalmente usted se dará cuenta que ambos vienen de su gracia, no se puede hacer esfuerzo si no se tiene su gracia, cuando usted tiene su gracia, no necesita nada más, puede ver el efecto inmediatamente. Después de esto, mi vida me llevó a tantos trabajos que tenía que hacer externamente, me puso en los negocios, me puso en trabajos del gobierno, en actividades del mundo, viaje alrededor del mundo, lo hice todo, pero él nunca me dejó, él lo hizo todo por mí, él hizo un acuerdo conmigo que es muy bello, el acuerdo ha funcionado y este acuerdo llegó cuando oí uno de sus discursos, un satsang en el que él dijo, este era sobre Sabduna de las escrituras en Punjabi, este decía, Calla Nagar usted no lo entenderá, pero lo traduciré, Calla Nagar, Nagar et no kowich sota arrashiche la canción se relaciona con este cuerpo como si fuera una ciudad, en la ciudad hay muchos mercados, hay un mercado muy bonito detrás de los ojos, y el libro dice, si quieres tener un acuerdo verdadero, ve a ese mercado. Fui donde el gran maestro y le dije oí su discurso hoy, ¿qué dice de un acuerdo en ese mercado? Él dijo, seguro. Yo dije, un acuerdo significa que yo le daré algo y usted me dará algo, es una transacción, no es verdad, él dijo, exactamente en el mercado, un acuerdo sobre un negocio, es que usted recibe algo y paga en otra forma, así que usted da algo y recibe algo, gran maestro estuvo de acuerdo. Así que yo dije, Maestro, ¿qué tal si yo le doy todo el dolor, sufrimiento y preocupación que tendré en este mundo y usted me da todo el goce y la felicidad? Yo pensé que él se iba a reír. Él dijo, Hecho, desde ese día él ha mantenido su palabra y yo la mía. Que ganga, yo no podría imaginar que este trato fuese posible. Y funcionó. Ahora la gente dice, Queremos ese trato. Yo contesto, Seguro. Todos pueden lograr el trato, cualquiera puede conseguirlo. El problema no es conseguirlo, el problema es lograr cumplir su parte del trato. Mi parte del trato fue, yo le daré mi preocupación y mis problemas. La gente no hace eso, se preocupan y así se rompe el trato. Si usted está realmente listo a dar su preocupación y sus problemas al maestro, él cuidará de todo. He estado compartiendo estas cosas con ustedes por años. He estado hablándoles hasta tal punto que me he vuelto como un loro. El otro día alguien me preguntó, ¿cómo sabe todo esto? Le contesté, estoy repitiendo como un loro todo lo que he aprendido. La verdad es que los maestros, los maestros perfectos vivientes, pueden hacer cualquier cosa por usted. Yo tuve muchos empleos. Fui secretario de Estado del gobierno de la India, un trabajo con mucha responsabilidad. Tenía 50 secretarios reportándome, así como 100 jefes de departamento, y yo no hice el trabajo, yo vi quién lo estaba haciendo, tuve mucho éxito, todos pensaron que yo era un secretario de Estado con mucho éxito, y no era, Gran Maestro era el secretario de Estado, Gran Maestro lo hizo todo, yo no sabía que iba a hablar y aún así hablaba. Vine a este país en los años 60 y encontré algunas personas que eran discípulos de maestros de la India. Debido a que he conocido todos los maestros, todos los maestros actuales sobre los que la gente me ha hablado, los he conocido durante mi vida. Como son discípulos, les mencioné el trato. Se disgustaron. Dijeron, hay algo muy malo en lo que usted hizo. Yo dije, yo logré un gran trato y ustedes me dicen que es una cosa mala. Yo pensé que era un buen hombre de negocios, un hombre de negocios espirituales. Ellos dijeron, no, no es justo, con su maestro poner todos sus problemas en él y tomar todo lo bueno para usted. Es injusto, muy injusto. Usted hizo algo muy malo casi me hacen sentir culpable, tal vez hice algo errado. Luego pensé, para mí... Ellos no saben nada de lo que es un maestro, no tienen idea de lo que un maestro perfecto es, no tienen idea de que él opera fuera y dentro de nosotros. No tienen idea que él se puede sentar dentro y hacer todo lo que se requiere hacer. Luego me reconforté y dije, no, no hay nada de que arrepentirme porque el trato está abierto para todos. Debemos estar listos para esto. Si no estamos listos, no queremos renunciar a nuestras preocupaciones y problemas y si no tenemos suficiente fe en el maestro, ¿cómo se puede conseguir el trato? El trato requiere inquebrantable, completa fe en que el maestro hará todo por usted. Es un asunto de su nivel de fe. Si usted no tiene fe, si dice, bueno, quiero darle a él mi problema, pero no estoy seguro si él sabe suficientemente cómo manejarlo. Así no habrá trato. Hubo un buscador americano. Él vino a la India. Estaba dando vueltas en todas las ciudades santas. Para encontrar la verdad. Luego encontró una persona que podía hacer milagros. Un Iswami de verdad que vivía a la orilla del río. Él solía cortar madera en el lado opuesto del río. Para hacer una hoguera y cocinar y siempre caminaba en la superficie del río. En el agua. Hemos oído de gente caminando sobre el agua. Pero nadie lo ha visto. Él dijo: He oído historias de esas personas que aprenden a hacerlo, de alguna manera controlan la gravedad, y se pueden mantener en la superficie sin hundirse. Pero él dijo: Quiero verlo personalmente. Así que fue a la villa y conoció al hombre quien dijo: Sí, yo voy todos los días, voy al bosque, traigo leña y regreso, simplemente camino sobre el agua. Él dijo: ¿Cómo lo hace? Contestó, lo hago de una manera normal. Simplemente me digo que no me hundiré, y nunca me hundo. Sé que no me hundiré, estoy seguro y así lo hago. Me puede mostrar. Y él caminó sobre el agua. Sí, no hay problema, puedo yo también hacerlo. Seguro, usted puede. Mañana voy a cortar leña. Venga conmigo, los dos caminaremos sobre el agua. Este hombre dijo. Esta será la experiencia más grande de mi vida, ser capaz de caminar sobre el agua y no ahogarme. En la mañana él se alistó, y dijo, ¿y qué pasará si me ahogo en la mitad del camino? Esto sería terrible. ¿Qué pensará la gente de mi en aquí? Entonces dijo a unos amigos, puedo conseguir una cuerda y me la amarraré alrededor, ustedes sostienen la cuerda, si yo camino, está bien, si no camino, si me hundo, ustedes me alan. En el momento en que él puso un pie en el agua, se hundió y ellos lo alaron. ¿Cómo puede caminar sobre el agua cuando no tiene fe? ¿Cómo puede usted tener una experiencia milagrosa? Si no tiene fe, la fe es tan fundamental. Olvidamos que la fe es fundamental. Si usted dice, el maestro puede hacer cualquier cosa por mí, pero no tiene fe, él no hará nada porque usted todavía depende de la falta de fe que trae su mente al centro de atención, y luego usted actúa de acuerdo con ella. La mente crea duda, la mente crea duda y miedo todo el tiempo. Para sobrepasar esa duda, usted debe ser suficientemente fuerte para sobrepasar la mente, o debe haber alcanzado un nivel de conciencia superior a la mente. Si usted ha alcanzado el nivel de parbra y visto su propia alma, usted nunca tendrá duda de nuevo. Nunca. Si usted no ha llegado allí, al menos aprenda cómo sobrepasar la mente durante la meditación. Piense que la mente es un pensador separado de usted, una máquina, pensadora o una persona que está pensando, pero usted está separado de ella. Tome sus decisiones basado en su propia intuición. Su presentimiento y olvide la mente. Usted todavía tendrá fe, la fe es necesaria. Hay una historia acerca de dos jóvenes en Bombay, en Mumbai, que solían ir a la playa. Clifton Beach era una playa muy famosa. Who Beach, no Clifton, Who Beach era una playa muy famosa. En la playa había vendedores de helados, que los jóvenes compraban y se divertían. Un día un joven guardó cinco rupias en su bolsillo. Este era el costo de dos helados. Él invitó a su amigo. En el camino vieron un hombre haciendo casas y castillos de arena. Usted sabe lo que ellos hacen con arena y un poco de agua en ella, y él estaba haciendo esas lindas casas. Los jóvenes pararon y les gustaron tanto las casas que el muchacho con las cinco rupias dijo, ¿puedo comprar una de ellas? El otro joven dijo, vinimos por helado, no por arena. Pero esa casa me gusta mucho. El hombre que las estaba haciendo dijo, sí, tiene usted dinero para pagar por esta. Él dijo, ¿cuánto vale? Contestó, cinco rupias. El joven le dio las cinco rupias y llevó la casa de arena a su hogar. La puso en un plato de madera y la llevó a su casa. El otro muchacho, estaba molesto con él, en el camino. Dañaste toda nuestra, tarde íbamos por el lado y tiraste tu dinero comprando una casa de arena. Esa no permanecerá en pie. Estaba muy aburrido, con lo que había pasado. Este joven estaba furioso. Esa noche tuvo un sueño y en el sueño sintió que estaba volando por los cielos. En el cielo había muchas casas, construidas de luz. Estaban todas iluminadas. Él dijo, esto debe ser el cielo. Esas casas tenían las mismas formas de las casas que el hombre estaba haciendo con arena. Él dijo: Él debía saber que hay casas en el cielo, y esta es la razón por la cual él conoció el diseño de estas casas. A medida que volaba en el cielo, él vio una casa exacta a la casa que su amigo había comprado por cinco rupias, y dijo: Es el mismo tipo de casa, y vio el nombre de su amigo escrito afuera. Dijo: Oh Dios mío, él compró una casa en el cielo por cinco rupias, y se despertó, no se aguantó y corrió a la casa de su amigo. Dijo: ¿Sabes la casa que compraste ayer por cinco rupias? Te daré hoy diez rupias. Él dijo: No, no te la daré. Si quieres una, ve donde el mismo hombre. Así que el muchacho tomó cinco rupias y corrió hacia la playa, se dirigió hacia el mismo hombre y lo vio haciendo más casas de arena. Dijo: Puedo comprar una de esas casas. Él dijo: ¿Tienes con qué pagar? Dijo: Sí, tengo cinco rupias. El hombre contestó: El precio es cinco mil rupias. El muchacho dijo: ¿Qué clase de inflación es esta? En una noche el precio ha subido tanto. El hombre dijo: No, mi niño, no es aumento del precio en una noche. Él dijo: Pero mi amigo compro una por cinco rupias. Él contestó: tu amigo compró una sin verla, tú estás comprando después de verla, él compró con fe, tú estás comprando después de verla, la fe puede darte una buena ganga. Contamos esa historia para mostrarles la importancia de la fe. La pregunta real es un poco contradictoria, porque decimos que no hay espacio para fe ciega en este camino, usted debe ver las cosas por usted mismo y luego creerlas. Por otro lado decimos que debe tener fe. ¿Qué clase de fe es esa cuando usted ha visto las cosas? Si ha visto cosas no hay espacio para fe. ¿No cree que la fe siempre tiene que ser ciega hasta cierto punto? ¿Cuál es el significado de fe ciega y fe viva y cuál es la diferencia? Si fe significa hacer algo sin haberlo visto, no es todo fe ciega porque no lo hemos visto, pero los maestros hacen una distinción entre las dos. Ellos dicen, Fe ciega es cuando alguien hace una afirmación y usted la acepta. La afirmación permanece igual y usted permanece creyendo para siempre. Eso es fe ciega. Fe viva es cuando usted tiene un pálpito de fe para empezar y algo pasa que hace crecer su fe por hechos milagrosos, coincidencias, o algo pasa cada día en su vida que ayuda a construir esa fe. Si la fe es construida como un organismo vivo, es fe viva, la fe ciega es aquella en la cual usted creyó alguna vez, nunca pasó nada, pero usted se mantiene creyendo. La distinción que hacen es la de una fe viva que crece, crece con la experiencia que se tiene cada día, y la fe ciega es cuando simplemente usted acepta algo, alguien dice, Dios está viviendo allá usted cree, nunca prueba, nunca, crece, no hay crecimiento de fe ni nada. Así es que hay una distinción entre las dos. Pero un pálpito de fe, aunque sea en el primer paso es necesario. Suponga que alguien dice, investigará usted, que allá ya, existe una posibilidad de encontrar algo. Usted dice, no voy a investigar porque no tengo fe y griega, no investiga. Suponga que usted dice, quiero investigar la primera señal. Si hay una señal inicial, puedo seguir adelante, eso sería fe viva porque usted habría ido un paso más adelante del punto racional donde su mente y usted pueden ver, y luego después de que la fe es construida debido a algunas experiencias, más revelaciones le llegarán. Es por eso que la fe tiene que ser construida por medio de la experiencia. La fe que no empieza y crece con sus experiencias es fe ciega. Cuando decimos que no hay espacio para fe ciega en este camino, significa que no creemos ciegamente lo que los demás piensen. Digamos, hace sentido para mí dar el primer paso, dé el primer paso. Si no puede ver el segundo escalón, devuélvase. Esta era fe ciega. Si puede ver otro escalón, siga para adelante y construya su fe sobre eso. Así, la fe con experiencia se construye sobre la verificación de cada uno de los escalones durante el crecimiento. Así, esta fue la forma como me fue posible encontrar que el trato que un maestro viviente perfecto puede darnos, construye la fe, porque cada día pasa algo para mostrarnos que el maestro está allí, su mano está allí, él está haciendo algo por nosotros. He compartido toda mi historia secreta con ustedes hoy. No hago eso, porque lo estoy haciendo, para decirles que esto no es un libro con historias que les estoy leyendo, no es algo que le pasó a alguien más y que yo les estoy contando. Hay dos clases de historias, Jagviti y Abiti. Jagviti es lo que el mundo les dice que ha pasado, Abiti es lo que usted ha experimentado. Les digo que esta es mi historia y la historia del hombre que cambió mi vida, que cambió la vida de miles de personas. He compartido cosas con ustedes por años y las seguiré compartiendo, siempre y cuando él me dé más años, los que están completamente en sus manos, estaré compartiendo estas historias con ustedes. Pero acuérdense, estas historias no se basan en libros, se basan en mi experiencia con ese hombre. Nunca he dicho algo que viene de libros. Posiblemente, uno o dos ejemplos que fueron también narrados por este hombre para hacer énfasis en un punto, pero nunca he narrado algo por haberlo leído en otra parte. De hecho, les confieso, nunca leí libros hasta que llegué a este país. Este país estaba lleno de libros. Me pidieron leer libros. Leyó este libro, leyó aquel libro, me sentí como un ignorante. Así es que empecé a leer los libros a los que se referían. Un libro decía, acabo de mencionar un punto simple, que en meditación, como punto de partida, el gran maestro hizo énfasis en que al menos que sienta que está asentado en la cabeza detrás de los ojos, no vale la pena tratar de meditar. Él lo dejó claro, él dijo, si se sienta en una silla confortable y dice, esta es mi silla para meditar, y medita, está meditando en la silla, no en su propio ser. Si usted tiene un cojín hecho para meditar, está meditando en el cojín si tiene un salón especial en su casa, es mi cuarto de meditación, es mi templo, está meditando sobre el cuarto, es obvio que cuando se crea algo externo donde meditar, la conexión entre su meditación y esa cosa es tan fuerte, que usted está consciente de ella todo el tiempo, cómo va a atraer su atención desde el cuerpo y todo lo demás hasta detrás de los ojos, por eso el gran maestro dijo, si quiere una silla especial, Construyala detrás de los ojos. Si quiere un cojín especial para sentarse y una atmósfera relajante, construyala dentro. A menos que se coloque en el centro del tercer ojo, la meditación no debe ni siquiera empezar. Esto es muy importante. Cuando yo digo esto, mis amigos de este país dicen, ¿desde dónde está hablando? ¿Qué libro dice eso? Yo no sé qué libro lo dice. ¿Tienes libros? Esto es lo que dice el gran maestro. Tenemos joyas espirituales, un libro que contiene cartas del gran maestro. Yo digo, puedo ver el libro, tomé el libro joyas espirituales y lo leí por primera vez. Y marqué 11 lugares en ese libro, en esas cartas que decían la misma cosa, el centro del tercer ojo, porque ellos nunca lo leyeron, cuando leemos un libro, no lo leemos completo, leemos lo que queremos. Cuando leemos el mismo libro de nuevo, encontramos un significado diferente. No sabemos eso, cada vez que leemos algo, la mente toma solo lo que está lista para aceptar en ese momento. Había otro amigo aquí que decía: He leído El Sendero de los Maestros de Julian Johnson, no le encontré sentido, es hipotético, es basado en creencias religiosas. Está solamente tratando de imponer sistemas de creencias de otra parte y a mi mente no le atrae. Así que boté el libro. Él me conoció, discutió algo y dijo, yo tengo que estar en algún punto de ateo agnóstico. A propósito, he conocido ateos muy queridos. El mejor ateo que conocí, solía decirme, gracias a Dios soy ateo. Pero de todos modos este hombre fue mi amigo por muchos años. Yo iría a la India y volvería. Y luego después de 10 años él me dijo, he encontrado la verdad. Encontré la verdad y ahora sé que tengo que seguir el camino. Yo dije, ¿dónde encontraste la verdad? El libro de Julian Johnson, El sendero de los maestros, el mismo libro que él rechazó completamente 10 años antes. Después de 10 años le hizo sentido. Él estaba leyendo lo mismo de nuevo. Esos 10 años le sirvieron para desarrollar una idea de lo que el libro decía. Cuando leemos un libro, ni siquiera la lectura de un libro, cuando oímos un discurso del maestro, oímos lo que estamos listos para oír. Si hay 50 personas oyendo al maestro y después les pregunta, ¿qué dijo? Es probable que digan 50 cosas diferentes. Ellos oyeron lo que quisieron oír. A lo mejor el maestro dijo para ellos lo que necesitaban oír. Mi esposa no atiende estos eventos por una simple razón. Ella dice, los he oído todos, he oído suficiente de ellos, es justo, ella vive conmigo, así es que ella me oye todo el tiempo, así es que ha oído suficiente, pero de vez en cuando ella invita a unas pocas personas de este grupo, personas diferentes en días diferentes, cuando hacemos estos programas, tuvimos algunas personas anteayer, tuvimos otras ayer. Están sentados aquí. Ella chequea con ellos lo que yo digo en mis reuniones. Su experiencia en los últimos cinco o seis años ha sido, que ninguno de ellos sabe lo que dije. Ella les pregunta, cómo estuvo la charla de Isuar hoy. Ellos dicen, hubo oh, una charla muy buena, muy buena, que dijo, bueno no pueden decir mucho. Luego ella sabe, ellos nunca lo oyen. Deben haber venido para una fiesta. A lo mejor la comida es buena o hay algo más por lo que vienen aquí. El punto es que absorbemos solo lo que necesitamos en el momento. Pero nuestra absorción de conocimiento cambia y por eso crecemos. Así es como crece la fe. Así es como alcanzamos un punto donde la fe se vuelve inquebrantable. Nada puede pasar cuando se alcanza ese estado de fe inquebrantable. Nada que cambie su fe, puede pasar. Por otro lado hay una fe débil hoy siento que tengo fe inquebrantable algo malo pasa punto cómo puede el maestro hacerme esto porque él no me cuidó, un accidente ocurrió porque él no lo impidió bueno el que usted haya salido del accidente sin lastimarse no es suficiente para usted usted podría estar en un gran problema él resolvió el problema y usted salió ileso no es esto suficiente no porque pasó esto B. Esa fe es totalmente débil. Cosas pequeñas pueden debilitar su fe. Por eso, esto toma un tiempo largo. Es un proceso lento. Es deliberadamente lento para poder construir ese tipo de fe. En India se dice, se ajpa que somita hoy lo que sucede gradualmente, despacio, paso por paso, es mucho más dulce que lo que pasa de repente. Gente que ha tenido experiencias repentinas en el camino espiritual, ha tenido también, pérdida repentina de fe. Gente que ha construido su fe, paso a paso, un evento después de otro, nunca pierde su fe. El gran maestro solía categorizar a las personas, especialmente a los occidentales que tenían muchas preguntas e ideologías y objeciones intelectuales contra el sendero. Comparados con los campesinos y letrados de la India, quienes iban, se iniciaban e inmediatamente tenían una experiencia, una experiencia interna. Él decía, aquellos que sin preguntas tienen esas experiencias, pierden la experiencia y si tienen una experiencia mala, pierden la fe tan fácilmente como la consiguieron. Los que han ido paso a paso, entendieron y absorbieron todo y el intelecto está satisfecho antes de que entren a la fase espiritual, ellos no pierden su fe, porque han sabido qué es lo que la debilita y saben cómo ayudarse a sí mismos a que su fe no se quebrante. Así que hay una ventaja, una ventaja en los afortunados que de repente logran algo y alardean con todo el mundo, lo conseguimos. Otros dicen, ¿cómo pueden ellos haberlo logrado y nosotros no? Bueno, a lo mejor pensamos demasiado. Ellos no piensan y por eso lo consiguieron. Nosotros pensamos demasiado. Se nos hace tarde mientras pensamos todo y satisfacemos la mente. Luego la mente descansa porque está satisfecha. Sí, tiene sentido dar el salto. El siguiente salto es tomar esa fe. Así la fe no se va. Hay ventaja y desventaja en ambos lados. Pero están balanceadas. Sobre todo el occidente donde estamos sentados ahora, se está volviendo hacia la espiritualidad en la forma occidental. Debo decirles eso. Ellos no están tornando hacia una espiritualidad en la forma oriental. La forma oriental es tener una experiencia y entenderla después. La forma occidental es entender primero y luego lograr la experiencia. Es una forma diferente. Aquí se detuvo una hora. 6 minutos y 33 segundos el gran maestro en 1937 escribió en dos de sus cartas que he leído sus cartas a discípulos americanos están publicadas que América está lista para la espiritualidad. Todo lo que necesita es que sea explicada en su propia forma. Él dice esto muy, muy claramente. Una vez que este camino, el camino espiritual es explicado a la manera de ellos, su mente lo entiende y la mente no interfiere en el camino de progreso. Esto es exactamente lo que estoy viendo. He visto las dos cosas, el oriente y el occidente, así que puedo ver, comparar y contrastar las diferencias. Veo que este país está listo para una gran dosis de espiritualidad, que no se ha visto antes en la historia moderna del occidente, ni aun en la historia que conocemos. El progreso material que ha sucedido aquí va a ser transferido al oriente. Este no será el lugar con más riqueza material, tecnología, etc., porque eso se está moviendo al oriente, India, China, donde hubo grandes multitudes con conocimiento espiritual en el pasado. Ellos buscarán riqueza, dinero, construcción de cosas, tecnología, y este país, que ha enseñado la tecnología, nos llevará donde ellos quieran, dirá que sufren con la tecnología, que están perdiendo algo pero ganando algo más valioso, valores espirituales y crecimiento espiritual en esta parte del mundo. Esta es la predicción hecha por el gran maestro, y lo puedo ver ya mismo, se está cumpliendo, el cambio está ocurriendo, y el cambio continuará ocurriendo. Por eso los felicito por vivir aquí, por haber nacido aquí, están en el lugar correcto. Algunos que nacieron allá y saben que el cambio está llevándose a cabo, han venido aquí, por medio de dos procesos. Uno es llamado inmigración, el otro se llama reencarnación. Veo muchos amigos que me dicen que sienten que han estado en India, pero nunca han estado en India. Han vivido en los Estados Unidos, sienten que han estado en India. Les gusta la comida de la India. Algunos de ellos empezaron a hablar lenguas indias, lo cual me sorprende. Y ellos pensaron que habían estado en contacto con estas. Y dije, si mira para atrás, va a su interior y ve, usted ha estado en la India. Necesita un poco de regresión hacia una vida pasada, la primera vez que vaya a una vida pasada. Usted verá dónde estuvo la última vez. Esta oportunidad que ha llegado aquí me hace sentir la gran bendición que es celebrar el bandara del gran maestro con ustedes mis amigos y compañeros de viaje en este camino. No tengo algo que los demás no puedan conseguir. Lo que me dio el gran maestro, todos ustedes sin excepción, pueden lograr de un maestro perfecto viviente. Yo lo llamo gran maestro. Los maestros lo llaman gran maestro, él fue un gran maestro, pero cualquiera que sea su maestro perfecto viviente, es su gran maestro. El gran maestro es quien lo inicia y lo lleva de regreso al hogar. No es una persona en particular a la que podemos llamar gran maestro, gran maestro es su maestro, quien lo inició, le prometió llevarlo de regreso al hogar y lo lleva de regreso. Esa es la definición de un gran maestro. Yo alabo mi maestro, alabo al Señor, que aparece como mi maestro. Veo toda la creación, el todo y todos los estados de conciencia en el maestro, él me los mostró. No tengo duda acerca de él. Usted no tendrá dudas acerca de su maestro, si él es un gran maestro, un maestro perfecto viviente. No es una persona, ninguna persona vive para siempre siendo un ser humano. Diferentes personas vinieron y fueron maestros perfectos y grandes maestros perfectos para aquellos a quienes iniciaron y llevaron de regreso al hogar. Eso pasa a través de la historia, donde hay buscadores, hay maestros. No es una persona en particular. Por otro lado, yo puedo decirles que si un maestro perfecto viviente, muere en su cuerpo físico, él no puede hacer nada por usted. Solo un maestro viviente puede ayudarle. Si usted sigue a un maestro muerto, está siguiendo su propia mente. Compruébelo cuantas veces quiera. Su propia mente habla, cuando usted piensa que el maestro habla. Si usted sigue un maestro que vive a miles de millas de distancia y nunca lo ve, usted está oyendo su propia mente y no al maestro. Un maestro es uno que está vivo, se ha convertido en su amigo. Puede sostener su mano y puede decir, soy su amigo, y soy su amigo. Para siempre esa es la definición de un maestro perfecto viviente. Les digo esto por experiencia. Si usted sostiene la mano de un maestro perfecto viviente, puede hacer un trato como el que yo hice. Está abierto a todos. No es que yo fuera único o que algo pasó. Fui afortunado. Ustedes también. Ustedes son afortunados al oírme hablar acerca de un maestro y de las posibilidades que tenemos. ¿No piensan que es una gran suerte saber que estas cosas pasan? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Gracias. Ustedes han tenido éxito celebrando mi día, y yo he celebrado con éxito el día para todos nosotros, llamado el Bandara del Gran Maestro. Bandara, como dije, es abundancia. En la meditación... Mantengan su copa hacia la gracia y vean lo que la llena. Usted puede verlo hoy. Es un gran día. No pierdan la oportunidad. Algunas veces la vida presenta oportunidades que perdemos. Y luego nos arrepentimos y esperamos la próxima oportunidad. Algunas veces esta no llega. Algunas veces llega después de un largo tiempo. No pierdan la oportunidad de participar en la abundancia de la gracia, el bandara de gracia que ustedes van a recibir hoy. No crean que bandara significa solamente un montón de comida. La gente ha empezado a pensar que como cuando la espiritualidad se convierte en religión, bandara significa una cantidad de alimento, servir buena comida, mucha comida de bandara, abundancia de comida. No. Bandara significa abundancia de gracia, abundancia de bendiciones de un maestro viviente perfecto. Ustedes lo tienen hoy. Los felicito. Gracias por unirse a mí en este Bandara. Bendiciones del gran maestro para todos. Meditemos un poco. Medite a su manera, pero por favor medite en el lugar correcto, detrás de los ojos en su cabeza. Asuma, imagine Visualice que está sentado en una casa construida como un cuerpo. Está sentado en su silla de meditación, su cojín y su rincón favoritos, reservados dentro de usted para meditar. Allí el maestro va a derramar gracias sobre usted. Su maestro le dará gracia. Su maestro por hoy, es el gran maestro. Ruégele que le dé gracia. Logre más gracia, esté abierto a la gracia, mantenga su copa ampliamente abierta para que la gracia fluya dentro de su atención. Disfrute la experiencia, vea la forma que fluye, vea el amor torrencial con esa gracia. ¿Cuántos de ustedes disfrutaron esta sesión de Bandara? Muy bien. Muchas gracias por hacer de este Bandara un éxito para todos nosotros. Hemos cambiado un poco el programa. El resto del programa está dedicado a otras actividades. Estaremos terminando la sesión pública que tenemos ahora, y organizaremos el Parsad, si es posible, y debo contarles la historia del hombre, quien está aquí, y que fue un instrumento para traerme a este país. Quiero públicamente agradecerle, por traerme a este país y hacer muchos amigos aquí para mí. Claro que él todavía cree que el contacto con mi maestro ocurre solamente en el baño él todavía puedo contar la experiencia de la señal con la cabeza si, sí, si estábamos yo fui invitado a la sociedad de las fronteras espirituales muchos de ustedes pueden haber estado allí o venido de allí lo mismo que este caballero que está parado frente a ustedes. Quiero agradecerle, él patrocinó mi venida a este país, me dio trabajo en este país. Juntos hicimos millones de dólares y gastamos millones de dólares. A él le encantó eso. Meditamos juntos. Teníamos otras personas con nosotros y viajamos alrededor del mundo, juntos, en muchos países. Él parece un rey africano. No es cierto. Lo lleve a la India y lo presente en el estado de Kashmir como rey de Samunda. Ellos dijeron: ¿Dónde es Samunda? Un país en África. donde lo encuentro? En una película llamada Viniendo a América, todos creyeron que era un rey, pero yo les advertí no digan nada, está viajando de incógnito, y estaba con nosotros una niña blanca, que reconocimos de una vida pasada, ella viajaba con nosotros, y yo estaba allí, viajábamos los tres. Ellos decían, él es rey, él es un rey viajando de incógnito y griega, ¿quién es la niña blanca? Una niña americana, su secretaria. ¿Y quién soy yo? Su intérprete. Así que él estaba muy orgulloso. Le dimos a él un grupo de billetes de 20 rupias, que en ese tiempo eran equivalentes a billetes de dólar. Le dimos un montón. A cada persona que conocía, le debía dar uno. Él dio propina a todos, todo el tiempo. En el hotel donde estábamos, el muchacho del elevador, abría la puerta para él y él le daba un dólar. Cuando llegaba arriba el mismo joven subía por las escaleras y recibía otro dólar. Este hombre ha hecho esto y públicamente reconozco su contribución. Claro, trabajamos juntos y él es el que está haciendo los productos de que yo hablaba, para los que quieren cambiar de dieta no vegetariana a vegetariana, y encontrar equivalentes a pescado, carne y todo eso. Él trabaja en eso. Pero lo que él todavía cree es que solamente en el baño puedo ver a mi maestro, si tiene una pregunta, él me dice, ve al baño, en la sociedad de las fronteras espirituales, donde fuimos, él me preguntó una vez, es difícil ir adentro y ver, y encontró que una señal con la cabeza puede hacer lo que 20 años de lucha no pueden, estoy de acuerdo con él, es la bendición del maestro que puede producir esos milagros, eso es lo que queremos decir. Luego el maestro está en todas partes, no solamente en el baño, pero su asociación de ideas es que yo fui allí y regresé y él dijo, el maestro dijo que sí, yo no contesté, asentí con un movimiento de cabeza, y su alma subió y logró todas esas experiencias. Así que la gente tiene diferentes tipos de experiencias en las diferentes situaciones. Es solamente una forma de decirles que los maestros hacen su trabajo de diferente forma, con cada persona. Cada persona tiene una experiencia diferente. Y por eso, pregúntenle al maestro, no se pregunten entre sí, los otros pueden confundirlo, porque pueden haberse aproximado a la misma cosa en forma diferente. Nos contaron esta historia cuando éramos niños. Había cinco ciegos examinando un elefante. Todos podían tocar diferentes partes del elefante y describieron el elefante en forma diferente. Todos dijeron, no el elefante no es eso. Ellos pelearon entre sí. El elefante era diferente de lo que los demás decían. Pero ellos describían el mismo elefante. Aquí pasa lo mismo. Tenemos experiencias que pueden ser distintas en diferentes estados de la experiencia, y cuando tratamos de compartirla tenemos que ver las estrellas, nunca vi estrellas, pero vi la forma radiante, a lo mejor no era la forma radiante porque no vi las estrellas y la luna, surgen preguntas como esta, no todos pasan por los mismos pasos, depende del trabajo que hayamos hecho en el pasado. Y por eso la forma radiante está en nosotros ahora, desde la iniciación. La forma radiante no se busca y se encuentra. La forma radiante es colocada en nosotros durante la iniciación. Nuestra atención tiene que elevarse a ese punto y conseguirla a medida que recogemos nuestra atención más y más y tenemos otras experiencias. Vemos otro mundo arriba, otro mundo que llega a través de la cabeza y así solamente vemos la forma radiante. No significa que la forma radiante no está allí. La forma radiante está siempre allí. De vez en cuando usted puede tener una visión rápida de esta, y luego no verla y trabajar duro para ir a través de todas las experiencias, hasta que ve la forma radiante de nuevo. Al principio hay muchas variaciones de estas experiencias. Al final es solamente una. Al final nadie ha tenido dos experiencias diferentes. La experiencia de la totalidad de la conciencia es idéntica para todos. Las experiencias vienen al ritmo que avanzamos y a la cantidad de fe que hemos construido para poder absorber y digerir lo que viene y el cómo lo interpretaremos en nuestras mentes. Podemos tener una experiencia y decir, eso pudo haber sido un gran sueño, y usted se puede quedar detenido por ese pensamiento solamente y no seguir adelante, así que hay diferencias en las experiencias que tenemos. Así que no vayan una lección que aprendí temprano en la vida, no vayan preguntándole a la gente acerca de sus experiencias. Si tienen una pregunta, pregúntenle al maestro, de acuerdo, y tenemos Parsad. Para los que quieran, cuántos de ustedes quieren Parsad, yo defino Parsad como algo que me recuerda el maestro, no es una cápsula mágica, aún ETIA no es una cápsula mágica, esto es aditivo inhibidor de la tripsina mejorado. Esto no significa extraterrestres internas aerobias. Así que por favor, los que quieran el Parsad tómenlo, es para recordar. Cuando tomábamos Parsad de arroz inflado dado por el gran maestro, tomábamos muy poquito de manera que pudiéramos recordarlo cada vez que lo hacíamos. No lo comíamos como alimento, lo tomábamos para recordarlo, porque la mente vaga y cada cosa que nos acuerde de él es buena. Parsad es una de las cosas que nos hace recordarlo, así, desde que me encantaría ir a darles el parsad donde están sentados, pero es un poco difícil, ustedes saben, primero que todo tuve un reemplazo de rodilla total, el otro será pronto, soy un viejo y hay un dicho, edad antes que belleza, así que me encantaría tener la cortesía de ir hasta ustedes en este día y darles el parsad, pero es mejor si vienen y se los doy aquí. Se los daré uno por uno así que puedo verlos y agradecerles personalmente por venir. De modo que cuando usted tome el Parsad, reciba también mi agradecimiento por venir a mi bandara, mi celebración del gran maestro.